Imagínate, ha habido de reuniones de después de 70 días que se habilitó y más de uno estoy seguro que no, ni siquiera tomó conciencia de lo que estaba ocurriendo cuando se permite no más de 10 personas. Cuando le pidieron el quincho de su propiedad, sí. Usted le dijo, mirá que más de 10 no pueden estar, mirá que sin barbijo, mirá que no se... No es que yo no le di esas explicaciones, le dije, cuiden nomás la forma y traten de no generar situaciones indebidas, eso fue lo que le dije. Y más, yo me fui, estuve con ellos, descubrí también un telón en el sentido de interpretar qué está ocurriendo con la juventud en estos 70 días de aislamiento y de censura o de evitar este tipo de reuniones. ¿Qué está ocurriendo con la juventud? Ahí entendí cuál es la avidez que tienen, porque si en menos de media hora se juntaron 30, 40 personas para escuchar música y saltar y divertirse, es evidente que tenemos que empezar a pensar cómo liberar esa energía, aunque no fuera en forma inmediata, pero en algún momento se va a tener que dar, y todo esto que está prohibido hoy va a estar permitido mañana. A veces uno negligente, porque lo que me pasó a mí fue una negligencia, no una actitud irresponsable de generar ni organizar una cosa como la que ocurrió, lamentablemente. Y está bien, yo vengo acá a la fiscalía, me presento voluntariamente, voy a pedir el requerimiento y voy a escuchar el requerimiento del fiscal, voy a aportar todas las cosas que yo tengo para ayudar a esclarecer una situación indebida que no se va a volver a repetir, y que yo en este sentido pido disculpas a la comunidad por una negligencia, en todo caso mía, que es mi responsabilidad. Eso es importante, la doctor. La responsabilidad me cabe por el simple hecho que yo sé perfectamente que no, en todo caso, no debía haber permitido el uso de mi casa. El uso de mi casa, imagínate, tanta generosidad como para después en mi propia casa generar un escándalo que ya trascendió la frontera de la localidad, en la provincia. Entonces, no está en mi ánimo. Tengo varias razones por las que yo tengo que evitar que se me impute esta manera, esta cuestión que indebida como creo que es, como es. Primero, soy un ciudadano respetuoso de las leyes. Segundo, yo fui legislador. Tercero, tengo un periódico, inventé un periódico, y cuarto, creo que no soy un jubilado de privilegio, yo no ocupo cargo público del 99 hasta la fecha, así que no quiero tampoco vincular a nadie en esta cuestión, quiero salvarla y quiero hacerme cargo de mi negligencia, de mi irresponsabilidad, si le querés llamar. La generosidad que tuve fue justamente acceder a un pedido que era un cumpleaños, que podían reunirse de hasta 10 personas, y bueno, se fue de las manos, y yo cuando corté ya era tarde. Alguien que estuvo ahí, que no sé con qué intencionalidad, si buena o mala, levantó la foto, que generó el escándalo, porque yo te repito, no se escuchaba ruido ni siquiera abajo de la planta baja de la casa. Viendo la magnitud que ha tomado esto, ha tomado connotación provincial, ¿se comunicó con usted alguna autoridad legislativa o ejecutiva de la provincia para acompañarlo, para reprenderlo tal vez? No, solamente me comuniqué por WhatsApp. En realidad el gobernador me mandó la foto, me mandó y me pidió explicaciones, y yo le di las explicaciones del caso. Le envié fotos de la cuestión, le dije tal cual estoy diciendo. Imprevistamente para mí, cuando me di cuenta, era tarde, pero yo prendí la luz para ir a suspender. ¿Las entendió? Yo pienso que sí, no sé, ojalá. Después ya, por supuesto, la picardía de algunos que quieren convertir en lazo de tonto una verdad retorcida hace de que se aparezcan memes, que aparezcan un montón de cosas involucrando ya en otro sentido a la política o al... ¿entendés? Son cosas que a mí me parece que si tuviéramos la misma actitud de fuerza de rechazar lo malo, tendríamos que tener
una mejor sociedad. Pero muchas veces admitimos o consentimos como sociedad cuestiones indebidas de orden institucional, económico, social, injustas, como puede ser que no haya agua potable o cloaca o como otras, o la corrupción misma que se enseñorea en el país. Si tuviéramos la actitud de rechazar de plano y no volver a cometer el error de consentir situaciones de esta naturaleza, otra sería nuestra sociedad.